Sabios, bufones, chamanes, ángeles o demonios. ¿Quiénes son esos seres misteriosos a los que llamamos actores? ¿Cuáles son sus sueños, sus desafíos, sus frustraciones? ¿De dónde vienen y a dónde van? Descubramos el método, la locura, y la incansable labor de los histriones que nos hacen sentir, cuestionar y pensar. Desde el Foro Shakespeare. Bienvenidos a conversaciones desde el taller de actores profesionales. Queremos agradecer en especial la presencia del público que nos acompaña aquí en el foro y por supuesto la de ustedes que nos visitan desde sus hogares. Nuestra invitada de hoy ha participado en cine, teatro y televisión. En cine ha colaborado con importantes directoras y directores como María Novaro o Leduc. Sergio Muñoz, Roberto Schneider, Juan Pablo Villaseñor, Laura Mañá, Fernando Sariñana, Luis Estrada, por mencionar algunos. En teatro ha sido dirigida por Demián Bichir, Francisco Franco, Germán Castillo, María Muro, Estela Leñero y, por supuesto, el maestro Julio Castillo. Demos una cordial bienvenida a Leticia Huijara. Guijara, qué placer tenerte aquí. Muchísimas. Bienvenida. Gracias. Es tu foro. Gracias. ¿Dónde naciste y qué recuerdos te vienen en este momento de tu infancia? La historia de mi nacimiento ya es complicada para empezar. Yo nací en Acapulco Guerrero, Ajá. pero mi madre me viene a registrar en el Estado de México. ¿Y luego? Pues. Eh, nací en Acapulco, me registran en el Estado de México. Vivo los uh, cinco primeros años de mi vida en Acapulco. Allí empecé a caminar. Allí... <laughs> sí, ese es un recuerdo lindo, porque se estilaba que te llevaran al mar, a la arena caliente, para que se te calentaran los piecitos y pudieras aprender a caminar más más rápido. Tengo, tengo tengo ese recuerdo de mis primeras imágenes en azul. creo que es parte como de mis leyendas eh, personales, todo lo que tiene que ver con el mar, no con, con el azul del mar. Eh, y luego, bueno, ya eh, como cinco años me traen a, al distrito federal. recuerdas exactamente ese instante donde decidiste ser actriz? Uh, estudiaba mmm, la preparatoria, eh, participaba, había todas las actividades giraban alrededor de la iglesia y para que yo pudiera salir de mi casa tenía que participar en esas actividades. Entonces participaba en la estudiantina, en el grupo de teatro y estábamos montando Jesucristo Superestrella. Y el director de ese grupo hacía una obra de teatro que se llamaba El Extensionista. Entonces, este, a él yo le dije, oye, ¿y si yo quisiera ser actriz? Me dijo, pues si quisieras ser actriz tendrías que estudiar, ¿no? Que fue muy padre que me lo dijera. Eh, y le dije, ¿pero dónde? Eh, me dijo, no sé, hay muchas opciones. Entonces, coincidió con que en mi casa la exigencia que me hacían era que yo hiciera una carrera universitaria. Entonces, este, de pronto me puse a investigar y me doy cuenta que en la UNAM existe la carrera de teatro como carrera universitaria, como una licenciatura. Y en ese momento dije ya está, mi vida se está arreglando de, de una manera mágica. Yo quiero ser actriz, en mi casa quieren que yo sea eh, una universitaria y aquí está la carrera en filosofía y letras. En ese momento. Los dos siguientes años de prepa este, fueron nada más como la espera para, para llegar a la carrera. Estar aquí en el foro Shakespeare te recuerda Retrato en Claroscuro. ¿Fue tu primera obra sí. y quién era el director? Eh, Platícanos eh, de esa experiencia. Luis Armando La Lamadrid. Uh -huh. eh, éramos estudiantes de, de filosofía y letras. Y fue una experiencia realmente hermosa. Eh, hacíamos seis desnudos totales, los seis actores, ¿no? Nos lo tomábamos con una frescura, ¿no? Este, nunca pensamos por qué nos lo pedían. Eh, era simple y sencillamente las ganas enormes de hacer teatro, las ganas de mostrarse ante el público. Y cuando cuando estás estudiando, piensas que justamente te tienes que entregar por completo y parte de entregarte por completo en ese momento para nosotros era también desnudarnos completamente, ¿no? Este luego ya lo recordaba y me daba muchísima risa porque me acuerdo que hacíamos los ensayos encuerados y tomábamos <laughs> uvas, este, éramos casi adolescentes y nos divertíamos mucho. Varios actores se han formado. En la Facultad de Filosofía y Letras. Visto desde ahora, ¿qué te, qué te aportó la educación, la preparación en, en tus inicios? Eh, todas mis bases actorales, todas mis bases profesionales, todas mis bases como ser humano están en esa preparación universitaria. La carrera a mí me dio una solidez académica que después sobre las tablas es muy difícil que adquieras. ¿no? Claro. El estar esos cuatro años eh, preparándote es un lujo enorme y es algo que probablemente ya no hubiera podido hacer después porque después se te viene una cosa tras otra. Entonces leí mucho, eh, leí eh, una serie de textos que probablemente nunca más eh, alguien me hubiera pedido que leyera. Y tuve la oportunidad de estar con uno de los maestros, de los formadores de actores más importantes de este país, que se llama Héctor Mendoza. Eh, hice dos años con él eh, en, la, en la facultad y después tuve el enorme, enorme honor de que un día me llamara por teléfono y me dijera, Leticia, estoy armando un grupo para que vengan a profesionalizarse a mi casa. Y fui a su casa otros dos años. Que la, eso, eso, eso fue lo que me dio la, 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 una, la oportunidad de encontrarme con ese ser riguroso, fuerte, eh, que te enseñaba las bases de lo que es el respeto a la profesión, ¿no? la disciplina, el rigor. El, el, el saber que no hay nada más importante cuando estás encima de un escenario que no sea el escenario. no te apoyaba tu familia en tu decisión de ser actriz? cuál era tu sustento? fui modelo. <risa> <risa> eh, que se contraponía mucho. es muy chistoso porque yo quería ser una actriz universitaria. y ser una actriz universitaria era no ir a la televisión, no hacer televisión. Y sin embargo, como yo tuve que salirme de mi casa, eh, porque en mi casa pensaban que yo estudiaba biología, y cuando finalmente tronó la bomba, tuve que irme de mi casa a mantenerme por mí misma, y la única posibilidad que tenía en ese momento para poder pagar mi renta y seguir estudiando era ser modelo. Fui modelo de pantalones para catálogos de de tiendas eh, departamentales. Afortunadamente, muy pronto me relacioné con grupos de teatro que había en, en la facultad. Entonces hacíamos pequeñas obras de teatro. Hice la obra que hice en este maravilloso foro, que me la pagaban, afortunadamente. Y muy pronto también eh, vino la oportunidad de empezar a audicionar para obras de teatro profesionales. Eh, fui a audicionar para hacer una obra de teatro mítica que se llama De la calle y afortunadamente me eligieron y afortunadamente fue un catorrazo y empecé a vivir absolutamente de mi profesión muy pronto porque era el último año de mi carrera y yo ya trabajaba profesionalmente. Formaste parte de uno de los montajes más importantes de la historia del teatro en México, De la calle, de Jesús González Dávila dirigida por el maestro Julio Castillo. ¿Qué te aportó esa experiencia? Recuerdo con mucho sentimiento el momento en el que Julio Castillo nos cita en el teatro que hoy lleva su nombre, que se llamaba Teatro del Bosque y que hoy se llama Julio Castillo. Nos cita en el teatro un día antes de, de viajar a Nueva York, porque él estaba tan enfermo que ya no podía viajar con nosotros. Y nos dice... van representando al teatro mexicano. Eh, vayan y cómanse, Nueva York. Vayan y cómanse al público teatral por excelencia. Y a eso fuimos, eh, y no por nosotros. Era, era, era llevar en verdad el nombre de Julio Castillo, que, que se hubiera merecido eso y muchísimo más y desafortunadamente... Después de eso, bueno, hizo dulces compañías y luego murió. Entonces, sí es uno de los recuerdos más um, que me tocan más mi corazón y que al mismo tiempo profesionalmente me enorgullece mucho porque creo que sí hicimos una obra de teatro que cumplía con lo que yo siempre quisiera hacer en teatro, que es una obra que tocaba a las grandes audiencias que, 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 que era un éxito de público y que al mismo tiempo tenía el rigor del teatro artístico, no las dos cosas conjuntadas, que es a lo que yo aspiraría siempre en, en, en mi vida teatral. después viene tu encuentro con el cine. cuál fue tu primera película? Y cómo te enfrentaste al lenguaje cinematográfico. Ay, <laughs> ay. Eh, mi primera película es Lola. Uh -huh. Hice una audición que duró tres meses. Uh, y bueno, es una experiencia increíble y es una experiencia dolorosa porque cuando me dices cómo te enfrentaste al lenguaje cinematográfico, pues con ignorancia, porque no se daban clases de cine en esa época porque la industria cinematográfica en esos momentos estaba devastada. Hacíamos películas de ficheras, el país solo hacía películas de ficheras o de traileras, y etc. El cine, como afortunadamente se hace en este momento, no se estaba haciendo mucho. Entonces, eh, yo aprendí a hacer cine sobre la marcha, haciéndolo. En esa época, ¿qué diferencia esencial encontraste entre el teatro y el cine? El manejo de la energía, ¿no? Cuando tú uh, te educas como actor de teatro, te insisten mucho en este asunto en el que el espectador de la última fila tiene que sentirte no es solamente que te oiga no es que te sientan es que sientan al personaje y en el cine todo eso que tú proyectas en el teatro para que llegue al espectador de la última fila tú lo tienes que condensar para tener esa relación que es una relación amorosa que tienes que tener con la cámara no con ese la cámara se convierte en un en un ser que está aquí contigo y que está todo el tiempo observando el mínimo gesto que hagas para que ese mínimo gesto tú se lo des al espectador. Entonces, la diferencia fundamental es esa. Bien, a continuación, Leticia Huijara nos platicará de sus películas y sus desafíos. Sigan con nosotros. Seguimos con nuestra invitada, Leticia Guijar. Leti, ¿cuál fue tu primer papel protagónico en cine y quién te dirigió? Lola, de María Novara. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue absolutamente sorpresiva. Eh, yo me estaba preparando para ser actriz de teatro. Eh, no se hacía cine artístico casi en este país. Entonces, yo no tenía la aspiración de hacer cine. Eh, de pronto, eh, una asistente de dirección, la asistente de dirección de la película, me dice: Oye, ¿no te gustaría hacer una audición? Y yo dije: Sí, encantada de la vida. Empecé a hacer la audición, eh, a María le gustó, pero me empezó a pedir cosas distintas, ¿no? Uh, ¿Puedes venir el próximo jueves y traerme una propuesta de vestuario? Sí, cómo no. Eh, ¿Puedes venir el próximo jueves y te tomo eh, fotos en una locación a ver cómo te ves tú contra la locación? Sí, por supuesto. Y para mí se convirtió en una cosa súper divertida porque yo decía, ¡ay qué padre! Esto es este, así es como se prepara el cine. Nunca pensé que me iban a dar la película. En verdad, nunca pensé que me la iban a dar. Hasta. Que un día sí, ya me empecé como a. empecé a tener muchas ganas de que me la dieran. Ya cuando me empecé a encariñar muchísimo con el personaje, además me empecé a encariñar mucho con la niña, porque empecé a ensayar con la niña. Entonces llegó un momento en que dije: sí, tengo muchas ganas de que me den este personaje. No tanto la película, era el personaje. Sufrí mucho eh, porque no tenía una técnica actoral que me ayudara a, a entender cómo se hacía el cine y me acuerdo mucho que terminé la película y estuve deprimida dos meses entonces pues la quiero mucho fue todo un descubrimiento descubrir cómo se hacía el cine descubrir la hermandad no de, de trabajar en una película de, nos agarramos de las manos durante seis meses para que esto nos salga bien. Entre los directores de cine y teatro, ¿cuáles han sido las colaboraciones más cercanas que te hayan dejado algo especial? Tuve una relación increíblemente buena con Luis Estrada. Eh, es un hombre que entiende lo que es un actor, te da la libertad necesaria para que tú te muevas en el set, te deja improvisar, es un productor increíble aparte que, que te da las mejores condiciones para que puedas eh, realizar tu, tu trabajo. Eh, me gustó mucho platicar con María Novaro, muchísimo. Ella tenía tan claro eh, cómo quería filmar su película. Eh, me gustó mucho trabajar con Fernando Sariñana porque, porque él lo hace todo de manera muy relajada, ¿no? Es como, juguemos, juguemos, diviértanse. Y además, bueno, con Fernando hice una película tremenda, ¿no? En Ciudades Oscuras. Y sin embargo, me acuerdo que antes de filmar y después de decir corte, el set era de una relajación y de un... todos nos divertíamos mucho. Aparte, bueno... Todo lo contrario de lo que sucedía en la película. Exactamente. Además, el, el equipo de actores que reunió Fernando para esa película, pues muchos de ellos son algunos de mis mejores amigos. Entonces, llegar al set y encontrarme ahí con Chucho Choa, este, con... Diego Luna, eh, con, uh, con gente con la que yo siempre me la paso muy bien. Me, me, gustó, me gustó muchísimo hacerlo. A lo largo de tu carrera seguramente has conocido muchos métodos de actuación técnicas en tu trayectoria académica y profesional. ¿Has optado por uno en específico o has creado el tuyo propio para crear un personaje? Creo que... Todos terminamos haciendo un método propio, que obviamente todo lo que tú aprendiste, todo lo que tus maestros y tus directores te dan a lo largo de la, de la, del trayecto profesional sirve, pero creo que tú terminas por armar lo que a ti te conviene más. Yo tengo, tengo efectivamente un método, soy muy rigurosa con el guión, me pongo de acuerdo con el director. Nunca paso por encima del director. Siempre quiero estar muy de acuerdo. Siempre platico mucho. Siempre anoto todas las dudas que me van surgiendo para ir a, a, a preguntar. Y después de eso, hago un trabajo en millón de apuntar absolutamente todo. El cine es muy difícil para, para seguir los trayectos emocionales porque. Siempre estás cortando y siempre estás filmando de manera desordenada, ¿no? Entonces tienes que tener un método para saber dónde te quedaste y dónde tienes que volver a empezar. Para que eso a mí particularmente me suceda bien, yo tomo notas. Yo todo lo tengo anotado en, mi, en, en mis guiones, ¿no? Mis guiones son mi partitura, como, como para el músico su partitura. Para mí el guión yo anoto dónde me quedé y dónde voy a volver a empezar cuando retome tres días después o una semana después la continuación de, de esa escena. Platico mucho con los fotógrafos, les pregunto mucho qué cuadro están manejando, qué tan cerca me tienen, qué tan lejos, para saber qué parte de mi cuerpo también está funcionando yeah. en, 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 en escena. Yeah. ¿no? Eh, y bueno, me gusta, por supuesto tener una relación amorosa, como lo que hablábamos con Damián, con mis compañeros de actores. ¿En tu disciplina está incluida la mística? Con esto me refiero, ¿tienes algún ritual antes de entrar a escena, por ejemplo? <laughs> eh, tengo muchos. Me gusta el silencio. Eh, me gusta tener un momento de silencio antes. Me gusta darle la bienvenida al personaje, decir ok, a partir de este momento ya no eres tú, ya tu cuerpo, tu mente, tu corazón está al servicio de este personaje. Ah, me gusta voltear a mirar a todos mis compañeros del set y saber que somos como los tripulantes de un barco, ¿no? Este mirarlos y decir, ok, ahí vamos, el mar nos espera, vayamos jubilosos. La improvisación y la concentración son herramientas del actor. ¿Cómo las aplicas? ¿Cómo trabajas con ellas? Es muy importante, por ejemplo, eh, y es una gran diferencia en mi método entre el teatro y el cine. Eh, yo, por ejemplo, no me aprendo a pie juntillas, lo que voy a decir en la escena hasta que no ensayo la escena. Porque creo que en el cine sí es muy importante la espontaneidad, lo que surge en ese momento. Todo lo que en el teatro es meticulosidad, ¿no? Y saber exactamente cuándo haces la pausa y cuándo respiras, el cine lo necesita de improvisación y de espontaneidad. Entonces, yo estudio mucho, 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 mucho al personaje, pero no me aprendo las líneas hasta que no estoy en el, en el, en el set, para que de pronto también dar oportunidad a que lo que dice el otro personaje me sorprenda. Me o sea, sorprenda. Exactamente, y eso yo se lo pueda dar a la cámara. ¿Cuáles son las diferencias principales entre actuar en cine y en teatro? Tú sabes que en teatro... Eso que tú haces tiene que ver con la posibilidad de que el otro compañero también haga, ¿no? Y el teatro, bueno, pues es este lujo de ensayar todos los días para que de pronto el personaje sea como una segunda piel que ya tú te olvidas absolutamente de ti mismo y ese personaje camina, ¿no? En el cine hay que dar margen a la improvisación, eh, en el cine hay que aprender que el 50% de lo que tú estás actuando está en tus ojos. En, en, el, en el teatro tú sabes que todos tus movimientos están diciendo. En el cine todos esos movimientos tú tienes que traerlos adentro. Y manejar la energía para que todo eso que tú haces en el teatro con grandes gestos pase a través de tus ojos. Eh, también, bueno, está esta cosa de que en el teatro efectivamente tú tienes a tu compañero todo el tiempo. En el cine, tu compañero es una cámara, ¿no? Y tienes que, tienes que tener una relación armónica y amorosa con. Con esa cámara que te está mirando todo el tiempo. No solamente has actuado, has dirigido. <laughs> ¿Qué buscas, Leticia? Eh, ¿Qué te ha aportado la experiencia de dirigir a la de actriz? Yo pienso que mi profesión es la de contar cuentos. Soy actriz porque me gusta contar cuentos, ¿no? Es... Este, eh, ese. Érase una vez una chica o érase una vez una señora, a mí me encanta contar cuentos. Y de pronto me di cuenta que otra posibilidad de contar cuentos era dirigir, ¿no? Eh, y bueno, también porque de pronto la vida te pone ahí, ¿no? A mí de pronto la vida me puso ahí este, dirigiendo. Y lo que me aportó fue entender un poquito más de mi profesión. Eh, y amar muchísimo más a los actores eh, siempre he dicho que los quiero mucho que son mis mejores amigos que nunca me casaría con uno <laughs> pero cuando yo tuve la oportunidad de dirigir a mis compañeros me dio mucha ternura dije wow qué vulnerables somos qué Qué materia prima tan, tan a punto de quebrarse siempre, ¿no? Eh, somos carne viva, eh, moldeable, y entendí mucho de cómo yo funciono en un escenario, y en ese sentido fue una experiencia sumamente enriquecedora. Y bien, cuando regresemos. Le toca al público entrevistar a Leticia Guijara. Sigan con nosotros. Estamos de regreso en conversaciones desde el TAP. En esta ocasión nos acompaña Leticia Oujara. Ahora que hemos indagado en su historia personal y en su trayectoria profesional. Le cedemos la palabra al público. ¿Están listos? Estamos listos, Leti. La primera pregunta corre a cargo de Karen López. ¿Tú qué opinas de las nuevas generaciones de actores, o sea, en cuanto a su preparación y todo? Es una pregunta difícil porque admiro mucho a muchos jóvenes actores y también me doy cuenta que ha habido una relajación en cuanto a disciplina y rigor se, se refiere. Creo que ahora hay un poco una confusión que tiene que ver con lo que está sucediendo en general eh, con los medios, y eh, que de pronto está ganando más todo lo externo, eh, todo este asunto de tener que aparecer constantemente en revistas o en programas que tienen que ver más con tu vida personal que con tu vida profesional, y que de alguna manera eso es lo que está exigiendo el mercado. El mercado está exigiendo que eh, involucres tu vida personal eh, para que puedas tener visibilidad y por lo tanto trabajo. Creo que hay una confusión ahorita en eso y me da un poquito de pena porque pienso que tenemos que separar absolutamente. Lo que es el trabajo profesional de la vida personal. Y tenemos que jugar, tenemos que saber jugar con todo este lado de la exposición ante los medios sin que los medios te coman. Siento que a veces las nuevas generaciones están demasiado expuestas a ese juego y que en ese sentido eh, se pierde un poco del rigor y de la disciplina que son necesarias para hacer de una mejor manera el trabajo actoral. Pero insisto en que conozco a muchos jóvenes actores a los que admiro mucho. Gracias por tu pregunta, Anaís Ferrer. ¿Qué instrumentos, además de tu cuerpo, consideras que debe tener un actor? Bueno, que tiene un actor. La voz. La voz es muy, muy, muy importante. Saber manejar tu voz. Saber que, cada, um, que a cada emoción le corresponde una tonalidad vocal saber manejar eso. Creo que es muy importante la técnica vocal para, para asumir los personajes. Hay personajes que son más agudos o hay personajes que son mucho más graves. Las emociones intensas tienen que ver con la agudeza de la voz y las emociones más reprimidas tienen que ver con, con, con una voz más grave. Saber jugar con ese tipo de cosas. Creo que un instrumento importante de los actores es también eh, la mente. Creo que los actores tenemos que ser personas lógicas, personas que sepamos eh, cómo es la secuencia lógica de las emociones y, por supuesto, se juega mucho el corazón. Gracias. Gracias. Bárbara Fernández. Eh, mi pregunta es: ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que quieren iniciarse en la actuación? Valor. <laughs> valor, chicos, mucho valor. Ah, a lo mejor suena un poco repetitiva, pero vuelvo a lo mismo. Disciplina, disciplina absoluta. Hay que leer mucho. Ah, hay que salir a la vida, a vivir. Ah, para, para saber después de qué estás hablando. El, el ser actor tiene también que ver mucho con el conocimiento de la naturaleza humana. Si no vives, si no te expones a que te pasen cosas emocionalmente hablando, eh, es un poco difícil que después puedas entender la complejidad de un personaje. Eh, insistiría también en que los actores somos a artistas y que por lo tanto tenemos que prepararnos en el terreno artístico, lo cual significa ver muchas películas, ver muchas obras de teatro, ir a todas las exposiciones, conocer del arte mexicano eh, para saber de qué estamos hablando. Vamos a interpretar personajes eh, de aquí y de ahora, saber entonces de dónde venimos para poder... Darle todo eso a nuestros personajes. Juan Carlos Sierra. ¿Cuál ha sido el personaje, ya sea en cine o en teatro, que más se te ha complicado? Hice una obra de teatro que se llama Los Delitos Insignificantes. Eh, sobre el, el, el personaje, era una mujer eh, profesionista eh, a la que pensaba que no le interesaba tener una relación amorosa, que quería portarse de alguna manera como hombre, como varonil, como supuestamente se comportan los hombres, ¿no? Que quieren eh, tener asegurado su, su profesión, su departamento, su coche, su dinero. Y me costó mucho trabajo entenderlo porque yo soy absolutamente lo contrario. Yo creo que siempre hay que llevar por delante lo que como ser humano tú estás necesitando. Nunca he trabajado por dinero. Nunca ha sido importante para mí acumular. Entonces de pronto hacer un personaje que eso eh, me costó mucho trabajo. Y me costó mucho trabajo hacer el personaje de prostituta de por si no te vuelvo a ver. Porque yo quería darle la vuelta al personaje de prostituta. No quería... Lo primero que le dije al director fue: Esta prostituta nunca va a masticar chicle. <laughs> eh, quería buscar el otro lado de, de, de un personaje que se prostituye. Y en ese sentido me, me costó mucho trabajo porque también tenía que, en, en escena, en cámara, tenía que tener todos estos signos de lo que se supone que es una prostituta, ¿no? Escotes y mostrar cuerpo y ese tipo de cosas. Entonces había que buscar cómo hacer eso y hacer un personaje complejo que no fuera la prostituta típica. Muchas gracias. Lucy Vandala. ¿Te gustaría transmitir tus conocimientos dando clases en algún lugar? Sí, y ya lo he hecho. He dado talleres de actuación para cine. Eh, y ha sido una oportunidad increíble por dos razones. Una, porque para dar el primer curso, para preparar el curso, tuve que revisar todo lo que yo había aprendido en algún momento. Y eso fue muy importante para mí. Lo tuve que sistematizar de alguna manera. Y dos, el contacto con los jóvenes, con la gente que recién... Está empezando a descubrir lo que es el arte de la actuación, ha sido sumamente enriquecedor para mí. Como me vuelvo a poner ahí y es sumamente emocionante. Gracias. Gracias Axel Salas. ¿Cómo crees que influye tu actuación con, si crees que influye más bien tu actuación en, en la sociedad? Si puedes este, aportar algo a la sociedad actuando. Cuando estás en un escenario teatral, cuando termina la obra y puedes mirar a los ojos al público y te das cuenta que lo tocaste, estás tocando a una parte de esa sociedad, ¿no? Este, no tiene que ser forzosamente que estés en el zócalo y, y de pronto haya una multitud recibiendo lo que tú estás dando. Y, y, el, y la importancia del cine es justamente porque pasa y pasa y pasa el tiempo y ese personaje está todo el tiempo cada vez que repiten la película volviendo a tocar, volviendo a contar una historia que te interesa, que en la manera en la que hacemos bien nuestro trabajo estamos, estamos tocando a, a la sociedad. gracias. gracias a rogelio lobatón. quiero saber cuál ha sido la mayor satisfacción que le ha dejado su faceta de escritora. Eh, escribí una obra de teatro que se llama Juntos y Felices, que la montamos hace poco. Y la mayor satisfacción fue que cuando se la presenté a mis compañeros actores, a los que invité para que originalmente hiciéramos una lectura, ellos entendieron perfectamente a los personajes y se enamoraron de, de, de las historias que contaban esos personajes. Entonces, a mí me dio muchísimo gusto porque eh, trabajar en esto también es ir armando una familia con la gente que tú admiras. Si la gente que tú admiras le gusta tu trabajo, eso es una satisfacción verdaderamente enorme. Y la última pregunta, Leti, por parte del público, corre a cargo de Sara Mondragón. ¿Consideras haber llegado al éxito? Pues es muy relativo, ¿no? Eh, el éxito está en que cierren el telón y tú salgas satisfecha porque esa noche entendiste al personaje completamente. El éxito está en de pronto ir caminando por la calle y que alguien te pare y te diga... Yo la vi haciendo tal personaje que me tocó profundamente. Entonces, eh, creo que no hay una sola definición de éxito. Creo también que de pronto la, las definiciones que imperan pasan por muchas cosas que tienen que ver poco con la verdadera satisfacción de ser actor, que es contar bien una historia, en verdad yo lo único a lo que aspiro y, 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 y por lo cual me siento muy exitosa es cuando cuento bien una historia y cuando la gente se deja tocar por esa, por esa historia. no, si al final del cuento te dicen bien, cherezada, lo hiciste bien. para mí eso es que he tenido éxito. en ese sentido, he tenido muchísimo éxito en mi vida. muchísimas gracias por sus preguntas después de una breve pausa continuamos con la visión que tiene leticia guijara quédense con nosotros continuamos en conversaciones desde el taller de actores profesionales retomemos la conversación con nuestra invitada de hoy leticia guijara ante los avances tecnológicos leticia ya ha inmersos en el cine de animación las puestas de teatro con multimedia ¿Hacia dónde va el oficio del actor? ¿Cuál es el futuro del actor? Yo creo que eh, para la ficción el actor es absolutamente indispensable. Eh, si de pronto eh, pareciera que todo se va encaminando como para suplir al actor de muchas cosas y también todos estos experimentos, por ejemplo, eh, de cineastas que han decidido hacer películas con personas que son lo mismo en la vida real que en la película y, y, y no actores. Eso a mí de pronto me preocupa un poco, pero siento que la labor del actor ha sobrevivido durante tantos siglos que va a seguir perviviendo a la mejor vamos a tener que movernos un poquito, adaptarnos a nuevas condiciones justamente para poder conocer y jugar con la tecnología. Pero, por ejemplo, el teatro es un oficio de actores. Siempre habrá un espacio para nosotros. Claro. No sé si estés de acuerdo que somos pioneros de este siglo, cuesta trabajo seguir los avances de la tecnología y de la ciencia. El Internet y los equipos digitales son parte de la vida diaria. ¿Qué piensas de esto, Leti? ¿Tú crees que esto le aporta al arte? Creo que en términos uh, generales eh, también se ha vuelto un poquito más democrático, ¿no? Eh, creo que hay muchísimas oportunidades en, en, en el terreno digital o en el terreno del Internet para mucha gente que va a poder hacer proyectos sin tener que juntar todo el dinero que de pronto significa hacer una película en 35 milímetros. Me da muchísimo gusto que en ese sentido haya muchas oportunidades para los muy jóvenes, ¿no? para estos chavitos que de pronto tienen una historia que contar y se arriesgan y agarran una camarita y, o ya están haciendo cosas con celulares. Yo creo que ahí hay un terreno... Muy fértil y bien divertido por, por explorar y me encantaría colaborar en ese tipo de proyectos. Independientemente de la película que se haya tratado, ¿cuál fue la impresión que te llevaste cuando te viste en pantalla grande por primera vez? <risa> <risa> Ay, es, es, es impresionante. La primera vez es impresionante y la primera vez de cada película es impresionante. ¿No? Eh, y sobre todo si tienes un nivel de autocrítica alto, como es el mío ay, de pronto no te perdonas, de pronto piensas todas las maneras distintas en las que pudiste haberlo hecho mejor eh, que siempre es una experiencia dolorosa, dolorosísima yo tengo que ver las películas por lo menos cinco veces antes de decir ok, no estuvo tan mal ¿Crees que ha cambiado el cine, el teatro y la televisión desde que iniciaste al presente? Mucho. ¿Y en qué manera? Eh, cuando yo empecé a hacer teatro, los actores podíamos vivir de hacer teatro. Hacíamos temporadas largas, este, ahora las temporadas son muy cortas. Eh, también hablando de todas estas innovaciones tecnológicas, eh, los directores jóvenes ahora quieren como... Eh, eh, hacer obras de teatro que tengan que ver también con la tecnología. Eh, el cine ha cambiado para bien, afortunadamente. Cuando yo empecé a hacer películas nadie quería vernos, sobre todo el público mexicano, porque nuestras películas triunfaban mucho fuera de México y aquí nadie las veía. Y ahora tenemos un público que confía en nosotros, en el cine mexicano. Eh, y la televisión, cuando yo empecé a ser eh, actriz, estaba muy visto, muy mal visto que un actor académico fuera a hacer televisión. Y de pronto se abrieron muchos proyectos muy interesantes en televisión. Eh, y muchos, no solamente empezaron a ir buenos actores a la tele, también muy buenos directores. Muy buenos técnicos empezaron a hacer televisión. Entonces, afortunadamente, hoy día la televisión también tiene eh, muchos espacios muy interesantes para desarrollarte como, como actriz. ¿Crees que ha cambiado el papel del actor en México? ¿Crees que hay una conciencia social o artística en este momento o es pura mercadotecnia? Hay de todo. Ah, pero sí... Pienso que en, desde que hay escuelas y desde que hay una formación académica seria, eh, hay una noción y una percepción y un compromiso con el arte que probablemente no existía antes. Yo creo que los actores de teatro desde siempre han tenido este compromiso, pero pienso que, por ejemplo, en el cine... Uh, había como esta cosa de primero el glamour y después, incluso hubo mucha gente que hacía cine y no se había preparado nunca para como actor. Claro. Creo que ahora sí existe esa percepción y creo también que el país en las últimas décadas, desde que yo me acuerdo, el país está en crisis. Entonces pienso que eso ha hecho que no nos podamos hacer a un lado. Y que muchos actores hayamos, que ten, hayamos tenido que tomar un papel activo en muchos eventos y en muchas um, preocupaciones de la sociedad, que hayamos tenido que participar en ello, y, y yo pienso que aparte lo hemos hecho con gusto. ¿Y cuál sería tu nostalgia? ¿Qué hemos perdido? Mística. Sí, 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 creo que se ha perdido mística. Eh, sí, pienso que de pronto, eh, como nos hemos tenido que ver en la necesidad de jugar con todas estas cosas extra-actorales, en el camino hemos perdido mística, eh, mística, por, por nuestro trabajo. ¿Cuál sería el recuerdo? El recuerdo entrañable de algo que te haya sucedido en tu carrera como actriz, el primero que llegue a tu cabeza. Julio Castillo. Julio Castillo y nuestra gira en Nueva York. Y me acuerdo el des después de la primera función que dimos en Nueva York, eh, haber salido, irnos a emborracharnos. Ya estábamos borrachos de euforia, <laughs> pero todavía nos fuimos a emborrachar a un bar. Y nos dieron las tres o las cuatro de la mañana y salimos a caminar por las calles de Nueva York y gritábamos: ¡Estamos haciendo teatro! ¡En Nueva York! ¡Estamos haciendo teatro! Y me acuerdo de eso como si lo hubiera vivido ayer. Me acuerdo de esas ganas. Creo que fue la primera vez que dije. Quiero seguir haciendo esto para toda mi vida. Quiero, quiero vivir esta intensidad siempre. Ya luego te cansas, pero... ¿Y lo más frustrante que te haya sucedido como actriz? Me ha sucedido muchas veces que he ido a audicionar para personajes que me importaban mucho, que los he preparado. Muy bien. Y he sentido que he dado una muy buena audición y no me han dado el personaje. Y eso ha sido tristísimo y muy frustrante. Me ha sucedido más de una vez. ¿Con qué director te gustaría trabajar? ¿Qué obra de teatro, película o personaje sueñas con interpretar? Me encantaría trabajar con el negro González Iñarritu, que ya hace como un año o dos íbamos a hacer un corto y finalmente no lo hicimos. Me encantaría trabajar con Alfonso Cuarón, porque es un tipo al mismo tiempo tan divertido y tan riguroso y tan profesional. Eh, me encantaría volver a trabajar con Luis Estrada, Las tres hermanas de Chekhov. <laughs> La gaviota de Chekhov. Um, me encantaría hacer La marquesa de laxpur Lotion de Tennessee Williams. Me encantaría hacer Contrabando de Víctor Hugo Rascón Banda, que siento que es una obra increíble. ¿Qué buscas en un proyecto? ¿Hay algo especial que quieras alcanzar, Leti? Conocer algo de la naturaleza humana que todavía no conozca. Explorar algo de la naturaleza humana que yo no haya experimentado antes eh, y a la final 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 otra vez contar un chisme sabrosísimo decir <laughs> ay este chisme sí lo quiero contar no este cuento quiero que todo el mundo me lo crea en qué proyectos estás qué tienes enfrente ay eh, quiero Estoy eh, tratando de levantar un proyecto de cine, yo como productora. Eh, estoy a punto de filmar la ópera prima de un gran, gran amigo mío que se llama Fernando León. Y tengo un proyecto de vida eh, que empezó este año, que se llama Alejandro. ¿De qué y, edad, Alejandro? Tiene nueve meses. Eh, y estoy fascinada, fascinada con ese proyecto eh, de vida tan a largo plazo que es mi hijo. Estoy maravillada, lo disfruto cada momento de mi vida. Eh, ¿Por allá anda? Por allá anda. Quiero, quiero disfrutarlo intensamente. ¿Crees que como ciudadanos responsables del futuro debemos de atender al arte y al conocimiento? Absolutamente, como, como al oficio, como a los oficios. Yo, yo pienso que eh, la responsabilidad social empieza justamente por ser bueno en tu trabajo, por hacer muy bien lo que haces, por hacerlo de manera responsable y después viene todo lo demás que también es importante. Creo que es importantísimo eh, opinar. Y votar. Gracias, Leticia Ouijara, por tus anécdotas, tus pensamientos y tu visión. Fue un placer que estés con nosotros aquí. De parte de la producción, tenemos un obsequio para ti. <laughs> Qué padre. Gracias por acompañarnos, ¿eh, Leti. Despidamos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias por su presencia y entusiasmo y los esperamos en otra edición más de Conversaciones desde el Taller de Actores Profesionales con otra sorpresa de sensibilidad y talento histriónico mexicano. Soy Oscar Uriel. Hasta la próxima.